Muy buenas tardes, noches o días, según el orden que me veas. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para GameX Generation. ¡Comenzamos! Sony vino a ir a la PAX del 2020. ¿Qué está pasando con Sony? Pues es algo muy difícil de decir. ¿Cómo es posible que no vayan a ir a la PAX? El único evento que posiblemente Sony iba a tener algo relevante para mostrar. ¡Ajá! ¡Se mamó! Para los que no lo saben, en este evento se iba a presentar por primera vez un demo jugable no fake de The Last of Us Parte 2. Aún así, no sé, me suena a algo que... A la chingada, ya no puedo más. Estoy hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. La verdad que esto no sé cómo tomarlo, ya que van muchas veces que presentan su juego en diversas ocasiones y en cada una de las veces que lo han hecho, el hype crece y crece. Oye, tranquilo viejo. Orgulleciendo así a su comunidad y dándoles fuerzas para seguir peleando por su consola favorita. La excusa que han dado no suena muy convincente. Dicen que no van a ir por el coronavirus. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Me suena a patadas de ahogado. Pues no sé, que su demo no es jugable aún o que simplemente dijeron que tenían una demo y realmente no tenían absolutamente nada. Así de simple. Para muchos esto va a ser un golpe en el hígado, pero Sony está manejándose muy herméticamente para no enseñar nada y pues no sabemos si va a dar un golpe sobre la mesa enseñándolo todo, dando en este caso pues algo más de qué hablar que no sea de faltas por parte de los eventos a los que va a asistir. Ya veremos qué le depara la división de PlayStation cuando se animen a enseñar algo. Si es que pues no se cae todo a pedazos antes. No olvidemos que PlayStation es solo un producto de Sony, a la cual se puede dar a por abandonado, algo así como lo que hicieron con la PlayStation Vita. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Más noticias sobre PlayStation. Tenemos un registro de una patente para unos mandos nuevos de la división de realidad virtual de la consola. Esto llegará a la PlayStation 5. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Parece que Sony no se ha cansado de vender recogepolvos caros. Digo, parece que no se ha olvidado de sus juegos de realidad virtual. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Ahora que lo recuerdo, ¿no habían cerrado ya el estudio encargado de eso? ¡Que se armen los pinches chingadazos! Bueno, en fin. En las patentes se han registrado, lo que se muestran unos bocetos de los nuevos mandos de dicho accesorio. Viéndolos bien, esto para variar, son una copia de los mandos que utiliza pues la plataforma de Steam. Cambian muy poco. Ojalá que con esto realmente sí avancen en esta división de PlayStation, ya que en Steam, a pesar de ser caro, sí hay mucha diversidad para usar estos componentes, ya sean en juegos dedicados al 100% o simplemente usándolos en cualquier otro juego que sean compatibles. Pues sí, güey, no mames. Aún no sabemos si este accesorio se encuentra ya en construcción o que si va a llegar en esta nueva generación. Lo que sí sabemos es que Sony, si implementa este tipo de cosas, no dudemos que también nos quiera dar otra videoconsola Pro. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Según mi punto de vista, esto no es un error al 100%. Pero para que esto funcione, vuelvo a decirlo y no me cansaré de hacerlo, hay que tener mucho en mente que tienen que hacerse muchos juegos. ¿Para qué necesitas un accesorio que es tan caro, ocupa espacio y es muy delicado solo para ponerlo de adorno? Felicitaciones, don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? El dinero. Recuerden que el contenido que llega a este accesorio con la PlayStation 4 es muy limitado, con calidad muy media, y pues en este caso no ofrece mucha diversión. Pero el método fue de lo más estúpido. ¿Y tú? ¿Te vas a comprar este accesorio de salida? Déjamelo en la caja de los comentarios. Yo la verdad solo lo consideraría comprármelo si está a buen precio o si la verdad hay muchos títulos de donde elegir. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? En otras noticias, el título Metro Exodus ha sido un todo un éxito en la plataforma de Steam. A pesar de ser un juego del año pasado, la versión de PC Master Race, que era exclusiva de la tienda Epic, ya no lo es más. Esta ha terminado a partir de febrero.
el título de Deep Silver fue muy bien recibido por parte de los usuarios de la plataforma de Steam, según el estudio. A eso se le llama estrategia. El juego llegó a la plataforma con todo su contenido, ya que también se contará con el nuevo DLC, la historia de Sam. Ahora sí viene lo chido. Pues la verdad, el título a mí me ha parecido muy bueno, su jugabilidad es muy buena y tiene muy buen nivel de dificultad. Además hay que destacar que se ve fantástico y que es un título muy largo para que lo disfrutes un montón de tiempo. A esto agrégale pues todas las horas que vas a disfrutar con el DLC de Sam, hará que tu experiencia se extienda horas y horas. ¡Esta perra está loca! La verdad, aparte de este título, me gustaría que llegaran más secuelas de la saga Saints Row, tanto como en consolas como en el PC. Esta es una carta muy buena que podría, en este caso, destronar a toda la saga de Rockstar. Y sí, estamos hablando del GTA, ya que esta no ha presentado ningún título nuevo. Hay muchas argumentaciones de donde va a haber un GTA 6, pero hasta ahora es puro humo. ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! ¿Y tú qué piensas de esto? Déjamelo en los comentarios. Como cosa random del día de hoy, Deadpool se une al mame de Fortnite. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Qué pedal! ¡Qué highs! ¡Qué rollo! ¡Qué Pedro pinche Pablo! Este ha aparecido en un nuevo trailer de una nueva sesión para este juego. Siguiendo con la temática de las colaboraciones, como la última de Star Wars, me huele a una nueva película de Deadpool, aunque realmente no se ha dicho nada. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Y aún así, ojalá y sí salga algo de este nuevo contenido para una nueva película de Deadpool. Oye, tranquilo, viejo. Este dador de chimichangas ha hecho muy felices a los adoradores de películas de superhéroes. Pues sí, güey, no mames. En otras noticias, Daylight, el juego de zombies y parkour que se estrenó hace largos 5 años, recibió una actualización gratuita. Tengo miedo. Esto es para la gente que no es tan buena jugando, ya que este se trata de un modo super fácil. Según su estudio de desarrollador, Techland, este modo te permitirá hacer las misiones del juego sin batallar tanto en el intento. Bien pendejo. Ya varios juegos han optado por esta modalidad. La verdad, me gustaría que volvieran los viejos tiempos en donde solo te permitieran avanzar hasta cierto punto de la historia. Esto para motivarte a subir un poco la dificultad del juego para conocer más de él. ¡Tú demuestra quién manda, coño! Por ahora, los nuevos modos de juego solo han convertido a los juegos en simples historias. ¡Yo por ahí no paso! Lo cual no favorece a las mecánicas de los juegos, estas mismas teniendo que ser más fáciles de lo que normalmente estamos acostumbrados los jugadores más acérrimos a poder usar. ¡Yo necesito amor, comprensión y ternura! Perdiendo así el sentido de la dificultad. Esperemos que este modo tenga muy contentos a aquellos que lo necesitan. Esto hará que mucha gente pueda disfrutar su historia. También esperemos que este modo no esté de salidas en todos los títulos, ya que esto pues sería costumbre y pues dudo mucho que si está desbloqueado desde el día 1, para los jugadores que realmente disfrutamos el jugar el título, vaya la redundancia, estemos libres de aquellos que trolean, que dicen ya completaron el título, cuando realmente solo usaron este modo super fácil para poder ver la historia. Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo. Realmente, pues es algo así como cuando la gente dice que ya puede acabarse un juego y cuando lo pones a rejugarlo no se sabe ninguno de los puzzles que hay en el mismo juego, un gameplay normal. ¡Qué timo! Así que chiste, no disfrute absolutamente nada de nada. Y bueno, jugadores, el video ha llegado a su fin. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para Game Next Generation. Si te gustó el video, deja tu like. Esto sirve para que más personas lo vean. Suscríbete, deja tus comentarios, activa la campana de notificaciones para recibir los avisos de contenido nuevo del canal. Y por mi parte sería todo. Nos vemos en una nueva entrega para Game Next Generation. ¡Chao!